Hace 40 años, un avión con 45 pasajeros se estrelló en la cordillera de los Andes a 4.000 metros de altura. Seguramente conocéis la historia, ¿verdad? La relata la película Viven y, bueno, es una historia bien conocida, ha sido antes mencionada. Los buscaron durante bastantes semanas y los dieron por muertos. Sin embargo, hubo 16 personas que sobrevivieron 72 días subidos allá arriba a 30 grados bajo cero. A mí esta historia siempre me ha impactado y particularmente cuando tuve la oportunidad de ser profesor de dos hijas de dos de los supervivientes. Cuando ves a esas dos personas, ¿no?, que son frutos de la valentía de sus padres, ¿no?, del coraje, de la fuerza, ¿no?, te remueve. Casualmente, hace 5 años, en un vuelo que tenía de Montevideo a Madrid, un amigo me regaló este libro. El libro es un libro que cuenta la historia de allá arriba, ¿no? Está escrito por Pablo Vierci. Pablo Vierci es amigo personal y compañero de colegio de los supervivientes. Me lo regaló allí, justo antes de embarcar. Ya sé que no es el tipo de libro para leer en un avión, pero no pude resistir la tentación y me puse a leer. Os puedo decir que es el libro, o uno de los libros que más me ha impactado en toda mi vida. Y el libro en realidad no cuenta lo que pasó, eso ya lo sabemos todos, ya sabemos que se alimentaron de carne humana. Ese libro lo que contó es lo que le pasó a ellos por dentro, contado con 30 años de perspectiva. Pablo Vierci los subió arriba a la montaña, habló con ellos. Es verdad que algunos dan conferencias por todo el mundo, pero otros nunca habían contado lo que pasó allí, en lo que ellos llamaban la sociedad de la nieve. Construyeron una sociedad con la que sobrevivieron. Coinciden muchos de los supervivientes en que el momento más duro de aquella tragedia sucedió el día 13º. Fue el día que cayó el alud. Uno de los supervivientes cuenta que esa noche se había quedado dormido con la mano así, porque juntaban sus cuerpos para darse calor, ¿verdad? Y de repente entra la nieve, entra dentro del fuselaje y cubre el avión por arriba. Segundos después empieza a sentir que está congelándose y curiosamente experimenta una paz, una serenidad única, como nunca antes había vivido. Fruto del shock de la congelación, su cerebro empieza a tener una triple visión de la realidad. En un plano ve el avión desde arriba cubierto por la nieve. En un segundo plano lo que ve es el avión dentro del fuselaje y sus compañeros intentando sacar unos a otros, ¿verdad? Dentro del caos, de la oscuridad. Y la tercera visión que tiene es su cuerpo muerto bajo la nieve. Está en este estado y de repente un compañero le pisa la mano y le deja 3 dedos fuera. Y él con esos 3 dedos fuera tiene la duda cruel de qué hacer. Salgo ahí fuera, al frío extremo, al hambre extrema, a la incertidumbre extrema, porque ya habían oído por la radio que se había detenido la búsqueda. ¿Salgo a ese infierno? ¿O me quedo en este estado de congelación en el que estoy? De cierta paz, de hice lo que pude. O sea, 13 días luchando. ¿Qué voy a hacer? Me cayó una luz. Y en ese momento le viene a su mente una imagen fortísima, que es su familia cenando en casa y su plato vacío. Inmediatamente empieza a escarbar con la mano, alguien ve la mano, inmediatamente le quita la nieve y puede respirar. Él hace lo mismo con el que está al lado y también respira. Se le congelan las manos y empieza a escarbar con los puños. Los puños no funcionan y sigue escarbando con los codos. Y el siguiente estaba muerto. Se pasan 3 días y 3 noches sin poder salir del avión, alimentándose de cadáveres no de desconocidos como al principio, sino del amigo que te daba calor con su cuerpo la noche anterior. A mí esta historia me parece que tiene un paralelismo con nuestra vida. Hay momentos en los que somos protagonistas de una situación difícil, lo estamos pasando mal. En esos momentos difíciles, esos momentos de contrariedad, en esos momentos bajos, a veces sucede que hay un amigo que con una conversación nos saca del hielo. Con una conversación inspiradora nos devuelve la fuerza y la energía que nos hace falta para seguir luchando. Y por eso esta historia a mí me ha hecho concluir que nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos. Piensa en tu vida en términos de conversaciones. Ojo, nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y también en las que no tenemos. Me gustaría haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado alguna vez una máquina de escribir? Levantad la mano. Bien, a los que no habéis levantado la mano, gracias por insultarnos con vuestra juventud. La mayoría hemos utilizado una máquina de escribir, ¿no? Y ahora imagino que muchos de vosotros, por no decir todos, tenéis un dispositivo electrónico, un smartphone, ¿verdad? Entre la máquina de escribir y el iPhone hay una colección de cambios tecnológicos, pero los cambios tecnológicos no vienen solos. Detrás de los cambios tecnológicos hay cambios sociales, hay cambios políticos, hay cambios culturales, cambios en modelos de negocio, hay cambios en modelos de comunicación. Y detrás de todos esos cambios hay un tiempo incierto, que es el que estamos viviendo. Fijaos, los que estamos hoy en esta sala, en TEDxSevilla, somos protagonistas de ese momento histórico en el que nunca antes una generación ha tenido que aprender tantas cosas tan rápido como nosotros. Nunca antes. Es lógico que estemos desconcertados. Estos tiempos de grandes cambios también son tiempos de grandes contrastes y de grandes paradojas. Tenemos el mundo en el bolsillo, tenemos acceso al mundo en el bolsillo. Y esto nos permite conectarnos con todo el mundo. Paradójicamente, a veces ayuda a que nos desconectemos de la persona que tenemos al lado. Estos son los tiempos que vivimos. Y tengo la sospecha que en esta locura por la comunicación estamos empleándola a veces para sustituir conversaciones o sustituir, digamos, encuentros que requieren otro formato. He hecho unos números muy básicos y también bastante conservadores. Es que si tú has escrito 10 emails al día en los últimos 10 años, has escrito 36.500 emails. Mi sospecha es que detrás de muchos de esos emails hay conversaciones cara a cara que tú te has ahorrado. Y has preferido, tú y yo, escondernos detrás de un teclado y una pantalla en vez de abordar esa conversación difícil. Esas conversaciones que a veces pinchan, duelen, cuestan preparar, requieren esfuerzo intelectual, requieren esfuerzo emocional. Por eso me gustaría proponer un lema para la nueva década, para esta década que empieza ahora. Menos emails y más conversaciones. Menos esconderse detrás del teclado y más afrontar conversaciones cara a cara. Yo no sé a vosotros, pero a mí me conmueve cuando veo a esos viejos amigos sentados en el parque viendo caer la tarde, ¿verdad? Esas amistades que han resistido embates de la vida, ¿no? Y siguen ahí. De la misma manera que me conmueven estos matrimonios ancianos que se siguen queriendo, a pesar de todo. Me conmueve porque han sobrevivido en un tiempo muy difícil. Y quizá me conmueven porque vivimos en un tiempo en el que hay tantas familias rotas, tantos niños solos, tantas amistades rotas, tantos equipos rotos. Hay países que están rotos. El mundo está roto, básicamente. Y cuando uno piensa en tantas cosas que están rotas a nuestro alrededor, uno puede decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Bastante tengo yo con lo mío. Y eso es precisamente, me parece, el punto. Tenemos que abordar lo nuestro. Tenemos que abordar esa parte del mundo que cae sobre nosotros, sobre nuestros hombros. Y son esas conversaciones que tenemos que tener con las relaciones deterioradas que hay en nuestra vida. Si tú y yo afrontamos esas conversaciones pendientes y restauramos relaciones deterioradas, estamos empezando a cambiar el mundo. Hace tiempo me decía un amigo, hablando de un problema en una empresa, me decía, ¿sabes lo que te digo? A ese problema le falta una conversación. Y yo lo que creo es que a muchos de los problemas que tenemos entre manos en nuestras familias, en nuestros equipos, en nuestra sociedad, en el mundo, a muchos de los problemas les faltan conversaciones. Pero hay una conversación verdadera. Me gustaría diferenciar qué es una conversación de qué no es una conversación. No es una conversación suponer el punto de vista del otro, sin dejarle expresarse. No es una conversación hablar como un charlatán, sin escuchar. No es una conversación acorralar, atacar. No es una conversación el juego de las indirectas. No es una conversación pedir consejo habiendo tomado una decisión definitiva. Nada de eso es una conversación. Yo diría que una conversación se parece mucho más a una multiplicación que a una suma. Tiene mucho más que ver con nosotros que con el yo. Una conversación no es una yuxtaposición de planteamientos, el tuyo, el mío, el tuyo, el mío. Es la fertilización de puntos de vista. O dicho de otra manera, detrás de una conversación verdadera no hay un ganador, un vencedor o tablas. Un ganador, un perdedor o tablas, como en el ajedrez de la negociación. Detrás de una conversación verdadera hay dos personas o dos países, me da igual, que están más cerca de la verdad. Verdad que ninguno de nosotros posee y a la que tenemos que acercarnos con humildad, con la ayuda de los demás. Eso es una conversación verdadera. Hay un momento de magia Lennon y McCartney que sucede cuando están grabando Hey Jude en los estudios de Abbey Road. Ya sabéis, Lennon y McCartney en el estudio tenían mucha fuerza. Y están en ese momento de magia. Y esto lo cuenta Paul McCartney en un vídeo. Esta canción la escribió Paul McCartney para el hijo de John Lennon, Julian, porque se habían separado y estaba sufriendo. Estaba en el estudio Paul McCartney. Hey Jude, the movement you need is on your shoulders. O sea, el movimiento que necesitas está en tus propios hombros. Y mira hacia atrás diciendo, esta línea es absurda. Y dice John Lennon con esa garra, eso es lo mejor de la canción. Paul McCartney se le ilumina el rostro cuando lo piensa. Fijaos, estos melenudos insensatos nos dan una recomendación interesantísima. Hey Jude, don't carry the world upon your shoulders. No te eches el mundo sobre los hombros. Y es verdad que si tú y yo nos echamos el peso del mundo sobre los hombros, nos aplasta con su peso. Todos los problemas, ¿verdad? Sin embargo, hay una parte del mundo que tú y yo sí nos podemos echar al hombro. Lo que tú y yo nos podemos echar al hombro son a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros colegas, al conductor del autobús, al camarero, a todas las personas con las que interactuamos en el día a día. A todas esas personas nos las podemos echar al hombro. Recientemente me decía un amigo, ¿sabes? Hay dos tipos de personas, los que te dan gasolina y los que te la quitan. Y es verdad que hay gente que cuando hablas con ellas te inspiran con sus ideas, te llenan con su fuerza, te contagian su optimismo, te llenan el depósito de gasolina. En cambio, hay personas que cuando conversas con ellas te dejan seco, ¿verdad? ¿Quieres que te cuentes mis últimos problemas? No, me conformo con los penúltimos. O sea, ya cada vez que hablas conmigo me matas, ¿no? Tengo una pequeña empresa de consultoría. En realidad es tan pequeña que somos solo dos, ¿no? Pero tenemos la experiencia de trabajar con empresas distintas, con profesionales distintos de más o menos 20 países. En estos años, ¿no?, de trabajo con personas muy distintas y culturas muy distintas, he llegado a una intuición que no he visto probada en ningún estudio, ¿no?, pero es una intuición muy fuerte, porque es una verdad que me parece universal. Y es que la calidad de tu liderazgo depende de la calidad de tus conversaciones. ¿Tú has pensado alguna vez cómo es tu conversación? ¿Qué piensan tus padres, tus hermanos, tus amigos, tu familia, tus colegas? ¿Qué piensan ellos de tu manera de conversar? ¿Has pensado alguna vez cómo son tus conversaciones? ¿Cómo las evaluarían? Posiblemente todos podemos tener, ¿no? Es fácil que las tengamos conversaciones pendientes en nuestra vida, ¿no? Y por si tienes alguna conversación pendiente, me gustaría ofrecerte una herramienta muy sencilla para diseñar conversaciones, ¿no?, que realmente pongan en valor el poder de una conversación, esa capacidad transformadora. Y he estado trabajando en un modelo y he llegado a este modelo que tal vez os pueda ayudar. Pienso que una conversación tiene como dos dimensiones: la calidad de la argumentación y la empatía que hay entre los interlocutores. La argumentación básicamente es la capacidad que tenemos de construir un mensaje sólido, contundente, convincente, bien estructurado, apoyado en datos. Hay gente que tiene esta capacidad muy desarrollada. Y la otra capacidad, lamentablemente, resulta excepcional en muchos directivos, ¿no?, que tienen una gran capacidad profesional, una gran formación y un analfabetismo emocional memorable. La capacidad de sintonizar la empatía con la emoción de la otra persona, con el estado de ánimo, al menos de encontrar un canal compartido. Cuando integramos estas dos variables, lo que vemos es que en esas conversaciones que tenemos, donde no hay una buena argumentación, no las hemos preparado bien, hemos improvisado, y no hay empatía entre nosotros, estamos en la típica conversación cuyo efecto es el desgaste. Esas conversaciones a las que nos lanzamos sin haberlas preparado, tenemos un cierto de conflicto con la otra persona, la cosa se va complicando y calentando en la conversación, y cuando termina la conversación uno dice, oye, ¿sabes lo que te digo? Que me podría haber ahorrado esta conversación, porque la foto del problema después de la conversación es peor que antes, ¿verdad? Es la típica conversación que desgasta las relaciones, muy frecuente. Hay otro tipo de conversación que es la conversación rechazo, también muy habitual en el ámbito directivo. Vamos a esa conversación sintiéndonos en posesión de la verdad y lanzamos nuestra argumentación como una piedra gigante a la otra persona, esperando como única respuesta un sí, señor. Y lo que obtenemos es su rechazo, igual que esos boxeadores que están contra las cuerdas y la única salida que tienen es golpearnos para salir. Eso es lo que hacemos cuando arrollamos a los demás sin tener en cuenta su punto de vista, sus emociones, cómo se encuentran, cómo podemos construir juntos. Y muchas veces somos tan torpes que este es el efecto que logramos, el rechazo. En otras ocasiones sucede que la argumentación es baja, pero hay mucha empatía, nos conocemos, tenemos mucha confianza, nos hemos tratado mucho, ya nos conocemos, ¿verdad? Y en esas conversaciones fácilmente se puede calentar el tono de la conversación, ¿verdad? Y empezamos a subir ese tono con gestos y con palabras que a veces son cortantes. Las palabras son muy cortantes. Tu comportamiento me parece mezquino. ¿Mezquino? Yo que llevo 10 años trabajando y dejándome el pellejo por esta empresa, y uno se va con la palabra mezquino sobre los hombros a su casa, ¿verdad? Las palabras son cortantes. Y cuando nos calentamos decimos palabras de las que debiéramos arrepentirnos muchas veces. Hay muchas amistades rotas, familias rotas, equipos rotos, detrás de conversaciones que han sido explosivas, detrás de esas conversaciones que han dejado heridas, que no se han cerrado con el perdón. Por eso me gustaría sugerirme, ¿no?, que tengamos la capacidad, la habilidad de tener conversaciones inspiradoras, de tener conversaciones que ayuden a otras personas a cambiar, porque todos en la vida a veces necesitamos una mano que nos saque del hielo, ¿verdad? Y en esas conversaciones que preparamos bien, que diseñamos, a las que ponemos cariño, hacemos el esfuerzo por sintonizar con la otra persona, por entenderle. En esas conversaciones somos capaces de acercarnos a esa frontera que separa nuestra capacidad de inspirar de la libertad de la otra persona para hacer lo que le dé la gana tras esa conversación. Algunas de estas conversaciones dan fruto inmediato. Otras conversaciones inspiradoras tardan años. Y hay veces que no vemos los frutos. Pero en nosotros siempre da fruto una conversación inspiradora, porque hemos tenido la valentía, la inteligencia y el cariño de decirle algo a alguien, algo que ha sido difícil. Me gustaría terminar con una historia que me contó mi padre. Mi padre fue piloto y en el año 54 aterrizó aquí en Sevilla, en la Avenida de la Palmera, con un avión alemán. Cuando me lo dijo mi padre, dije, papá, esto me lo tienes que contar con detalle. Y me lo contó con detalle. Él era piloto en una base aérea. Y llegaron a la base con un nuevo avión que era el Gotha, un avión alemán. Preguntaron, ¿quién tiene interés en probar este avión? Mi padre levantó la mano. Debía tener 19, 20 años. Le explicaron, este avión tiene un problema. Es que de vez en cuando, en mitad del vuelo, en ciertas condiciones de altura y velocidad, la hélice se detiene. Pero no te preocupes porque tienes una palanca y si la accionas varias veces pones la hélice en marcha de nuevo. Perfecto. Era la ingeniería de la época. Mi padre subió al avión y empezó a sobrevolar Sevilla, ¿verdad? Era un vuelo de reconocimiento, una tarde de verano, hacía calor, la gente estaría durmiendo la siesta. Y mi padre de repente vio la Avenida de la Palmera vacía y dijo, esta es la oportunidad de oro. Entonces él mismo apagó el motor del avión y bajó planeando suavemente sobre la palmera. Se bajó del avión, llamó a la base desde una casa, enviaron un camión y cuando el mecánico estaban desmontando con las alas del avión para subirlo al camión, mi padre pregunta, oye, ¿cómo funciona lo de la palanca? Y el mecánico le dice, no, olvídate. Y mi padre dice, no, 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 me interesa. El mecánico con un guiño de complicidad le dice, no se lo sigas a nadie, pero ¿ves la palanca? Tiene un cable, ¿verdad? Sigue el cable. Mi padre sigue el cable y ve que el cable no está conectado al motor de ninguna manera. Está conectado a un muelle anclado al fuselaje. ¡Un muelle! Y mi padre pregunta, esto es de locos. Y el mecánico le explica, déjame que te diga. Este avión, cuando arriba, a veces, en ciertas circunstancias de altura y velocidad, el motor se detiene, no hay que hacer nada porque unos segundos después él se pone en marcha solo. Pero para evitar que la gente se tire en paracaídas y el avión se estrelle, les damos una palanca, ¿no?, y así no perdemos aviones, ¿no? La lógica era no perder aviones. Bueno, la aviación ha avanzado bastante desde el año 54, gracias a Dios. Pero me gustaría terminar esta charla con una propuesta para vosotros y también para mí. Y es, antes de terminar con la propuesta, he olvidado decir que mi padre, al contarme esta historia, me inspiró dos pensamientos. El primero es que mi padre siempre ha sido muy comprensivo con las travesuras de sus 7 hijos, porque cuando tienes este historial tiendes a ser más comprensivo. Bien. La segunda cosa que he aprendido de mi padre es que la vida es mucho más interesante cuando somos atrevidos. Aprendemos mucho más cuando somos atrevidos. Mi padre aprendió algo muy valioso en aquella base, ¿verdad? Era un aprendizaje de vida o muerte. Así que esto es lo que me gustaría lanzaros, una propuesta atrevida para terminar esta sesión. La propuesta es, escoge una de tus conversaciones pendientes. Escoge una conversación que tienes pendiente con alguien de tu equipo que está desmotivado, con un jefe al que internamente desprecias, con un amigo del que sabes que anda metido en problemas, con un hermano del que no sabes nada porque dejaste de hablarte hace años. O tal vez con la persona a la que amaste y de la que ahora no esperas más que una soportable convivencia. Escoge una de tus conversaciones pendientes y transfórmala en una conversación inspiradora. Muchas gracias.